como tú, como un pajarito. A ver, ¿cómo haces como un pajarito? Así, mira. A ver. Eso, mi pajarito, me dijo, ya estás grande. Mira, ya vino, bicho. ¿Qué vale, pajarito? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bicho. Arte. Bicho. ¿Y qué hacen por acá? Mi papá está tocando la flauta y yo estoy chiflando como pajarito. Oh, qué bien, me da gusto. Va a ser un sensontle de las mil voces, ¿eh? ¿Cómo se llama tu caballo? Pues él se llama el Remolino. ¿Te gustó mi caballo? Sí. Mira, creo que también le gustaste. Échale ganas para que tengas uno como este. Para que andes dando la vuelta por aquí, por los terrenos de alfalfa. Sí. Vámonos, mijo. Vámonos, pajarito. Vámonos, bicho. Ya es tarde, ya se está metiendo el sol. Se nos hace tarde, mijo. Vámonos. Arre, pajarito. ¿Te quieres subir a mi caballo? Sí. Órale, pues, a ver si es cierto. Para ver si es cierto que vas a ser un buen jinete cuando seas grande. Agárramelo, compadre. A ver, pajarito. ¡Arre! Eso es todo. Vámonos, pues. Agárrate bien, ¿eh? No te vayas a caer, ¿eh, pajarito? Mamá, ya venimos. Qué bueno, mijo. Métete para adentro y lávate las manos porque vamos a cenar. Ya venimos, Cardenia. Ah, qué bueno. Ya déjate tus cursilerías y métete a bañar. Vienes todo sucio, bien apestoso. ¡Hediondo! Métete a bañar. Así para ir a, para ponernos a cenar. Ay. ¡Hediondo, hediondo! ¿Les gustó la misa? Sí. Persínense. ¡Qué bonito, mi niño! ¡Qué bonito! Sí. Ay, hijos, apúrense porque ya no tarda en llegar su papá y la comida todavía no está lista. Así que vamos a apurarnos, mis amores. Sí. Vámonos. Chulos, yo los quiero mucho. También quiero que estemos siempre juntos. También quiero que en esta Navidad tengamos un arbolito de Navidad bien bonito y que Santa Claus nos traiga muchos regalos. Ay, mijo. Ni los Santos Reyes ni Santa Claus van a andar viniendo por acá. Con esta pobreza, ¿tú piensas que van a venir? Hazme el favor. Ay, mujer, el dinero no es la felicidad. Lo más importante es que estemos felices. ¿O no, pajarito? Sí, mamá, el dinero no es la felicidad. Es más, yo quiero que vayamos los tres juntitos al cerro a caminar y escuchar los pajaritos cantar. Ya quiere que nos vayamos allá a los cerros a andar corriendo como los chivos. Ya me amargaron la comida, como siempre. ¿Ya ves, pajarito? La leona se enojó. Sí, se enojó. Shhh. Mejor.
Salud, mi pajarito. ¿Sabes cómo es? Mamá, ¿por qué siempre mi papá nos pega y ni le hacemos nada? Ay, mi amor, pues porque él es así. Pero en el fondo yo sé que nos quiere mucho, mi niña. Sí, mamá, y siempre lo quedaré. Sí, siempre vas a tener que respetarlo y amarlo mucho, ¿eh? Sí, mamá. Sí, mi amor. Váyanse a jugar, mis amores. Ay, gracias, mi amor. Ven, dame un beso. Mi amor. ¿Qué hubo, mi Panchito? ¿Cómo estamos? Bien, Micho. Hay que irse para el trabajo. Ya se está haciendo tarde. Luego ves que el patrón se pone loco. Y hoy no quiero discutir. Ahí te encargo. A la Leona, pajarito. Vámonos, Micho. ¿Leona? Adiós, pídele dinero. Pajarito, pajarito, vamos a jugar. Mamá, mamá, ¿me das permiso de ir a jugar? Sí, pajarito, está bien, pero con cuidado. Leona condenada. ¿Cómo me gusta esa mujer? Esa mujer un día va a ser mía. ¿A mí? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Por qué tan triste? No me digas que ese pobretón no te trata como una reina. Pues aunque no lo creas, ya estoy cansada de esta pobreza. Pues súbete a mi carro. Te invito a dar una vuelta. Nada más para que veas. No, mi buen rico. Va a ser otro día. ¿Cómo me gusta esa mujer? Estoy seguro que un día va a ser mía. Masita. Bueno. Sí, claro. Sí, ya voy para allá. En un momento llego. Gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó, mi buen Panchito? ¿Qué hay, mi chicarcas? Eres feliz con tu esposa, ¿verdad? Sí, soy muy feliz con mi esposa y mi hijo. Pero pues, a veces mi vieja me desespera un poco, pero de que somos felices, somos muy felices. Pobres, pero felices. ¿Qué no, mi buen Panchito? ¿Qué te fijas? De por sí nunca vas a tener contentas a las mujeres. Imagínate nosotros los hombres siendo tan buenas gentes y por su culpa de ellos nos expulsaron del paraíso. Nunca las vas a tener contentas, Panchito. Eso grábatelo bien. En vez de comer, ¿cómo se llama?
manzanas hubieran comido nopales. ¿Yo no? El que termine al último pone los refrescos, ¿no? No. Faltan los elotitos, ¿no? Mínimo. ¿No, mi buen Panchito? Yo digo que sí, ¿no? ¿Sabes qué, Canelo? Hay algo que te quiero decir. Hay una vieja que me gusta un chingo, está bien buena, pero tiene marido. Pero ya la ando correteando y ¿sabes qué? Nada más la quiero para divertirme un rato. Pues insístele, ya sabes que con lana las viejas caen. Pero no suelta al marido. Su pinche marido no tiene lana. Y son bien humildes. Pero esa vieja le gusta lo bueno y con lana va a caer. Te lo aseguro, se va a venir a vivir conmigo. Vas a ver. Pero no te preocupes, hay que chupar. ¡Salud! Hola, Gardenia. Pasaba por aquí, quise pasar a visitarte. Ah, hola. ¿Cómo estás, Florecita? ¿Y tu esposo y Panchito? ¿Dónde andan? Ya tengo mucho que no los veo. Pues el niño en la escuela. Y Panchito siempre trabajando. Pero no hace dinero, no trae dinero. Buses, pásate. ¿Te ofrezco algo? ¿Un café? No, así estoy bien, Gabriel. ¿Sí? Gracias. Sí, gana poco, pero yo digo que con eso pueden ser felices. El dinero no es todo en la vida. Tienen salud, tienen dinero con lo poco que trabaja Panchito. Y yo siento que con eso son más que millonarios. No, Florecita, yo no nací para esto. Yo nací para tener lujos, joyas, dinero, carro del año. Y la verdad, con Panchito nunca lo voy a tener. Pues ten mucho cuidado con lo que dices, porque te puedes arrepentir toda la vida. Si trabajas tú y Panchito, pueden tenerlo todo en la vida. No, ¿cómo crees, Flor? Yo no nací para trabajar, yo nací para tener lujos, para que me den todo. ¿Cómo crees que me voy a poner a trabajar como un burro? Pues ten cuidado, porque lo puedes perder todo y te puedes arrepentir toda tu vida. Pero bueno, allá tú. A ver qué pasa. Yo lo que quiero es una buena vida. Y aquí no me la van a dar. Bueno, pues te dejo. Me paso a retirar, porque la niña está muy pesadita. Bueno, qué bueno que viniste. Papito chulo, mañana hacemos un papelote y que vuele bien alto, alto y que rebase un avión. ¿Quieres un papelote? Que esté bien bonita. ¿Y quieres que huele al tote, como un superlotote? ¿No? Papito, ¿por qué mi mamá no nos quiere? Sí, José nos quiere. Ya ves, tiene su genio. Ya ves, hasta nos da de comer. Si no nos quisiera, ni comer nos diera. Por eso la debes de querer mucho, porque es tu mamá. ¿Sí? Dale. ¿Y vas a querer tu papelote? Sale y vale. Dale. No te preocupes, hijo. Ya olvida eso, ¿vale? Mejor vamos a jugar. Ahora tú. Ahí está. Ya te gané. Hijos, rápido, escóndanse, ya llegó su papá y viene borracho.
¡Vieja! ¿Dónde estás, buena para nada? ¿Qué pasó, Rico? ¿Ya viniste? ¿Estás borracho? Sí, ya vine borracho. ¿Y qué? Pero me emborracho con mi dinero, no con el tuyo. Pues yo nomás te decía. Pues no me andes diciendo. Sí, está bien. Pues dame de cenar ya. Chamacos, ¿dónde demonios están que no los veo? Aquí papito, pero no los pegues. Ah, aquí están escondidos como ratas. Sálgase que vamos a cenar, pero ya. A tragar a la mesa. Rico, no le pegues a los niños, por favor. Ya vamos a comer. Mira, ya hicieron su tarea, ya la casa está limpia. Vamos a comer, Rico. Está bien, está bien. Mira, aquí tienes este dinero para que termine la semana y te compres unos buenos trapos. Porque a mí no me gusta que la gente ande diciendo que mi vieja anda bien jodida. Por eso a mí me gusta trabajar y me gusta ganar mucho dinero. Porque me gusta divertirme y me gusta darles todo. ¿De acuerdo? Rico, yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es que ya no tomes y que no le pegues a los niños y que seamos muy felices. Mira, yo nací para tener dinero. Por eso trabajo. Para darme mis lujos y tener todas las viejas que yo quiera. Y con dinero, las viejas hacen lo que yo diga. Está bien. Quiero que sepas. Bicho. Sí, señora. Yo soy su amigo. Dígame, ¿para qué soy bueno? Pues mira, dile que su esposa Gardenia es una mala mujer. Anda con mi esposo Rico. Pues yo le diré, señora. No quiero meterme en problemas, pero es tan buena gente que es Panchito. Mira, dile que se lo regalo. No sabe ni la basura que se lleva. Ese hombre no vale nada. Es una mala persona. Si supiera el tipo de hombre que es. Bueno, se lo dices, por favor, bicho. Sí, doña, piérdase cuidado. Con hasta permiso. Luego, propio. Se abrió. Mira, mijo, ¿ya viste las estrellas? Están bien bonitas, están bien grandes. Sí, están bien grandes. Y en eso están mis abuelitos, ¿verdad? Sí, ahí están todos tus abuelitos. Y mira, desde el cielo nos te están cuidando. Sí. Vamos, hijo, ya vamos llegando a la casa. Ya venimos de trabajar. Sí, ya tenemos harta hambre. Oye, Pancho, ¿qué? Se me acabó el gas. Y ya no tengo dinero. No te preocupes. Primero Dios, mañana mi patrón me va a pagar un poco de dinero. Te compro tu gas. Pero mientras vamos a cenar con esas hermosas manos que hicieron la cena. Bien rica. Está bien, vamos a cenar. Papito, ¿qué? Mamita. Yo los quiero mucho, 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 mucho. Y nosotros pues a ti. Yo te quiero muchísimo. Mucho, mucho, mi pajarito. Vamos a cenar, ¿sí? Esa rica que hizo mamá. Una cena bien rica. Vamos a cenar, pues. Vamos. Híjole. Ay, mi remolino. Híjole, mi remolino. Qué injusta es la vida. Qué ingratas son las mujeres. Mi compadre Panchito rompiéndose el lomo para darle todo a ella. Y ella le está jugando chueco. Ahora no sé si decirle o no decirle. ¿Cómo ves? ¿Le digo o no le digo? Le voy a romper su corazoncito a Panchito. Va a sentir re feo mi compadre. Ok, ya comieron, ok.
Ya. Tú comiste más, tú. Al rato te traigo más, ¿ok? La saco a pastear. ¿Qué pasó, don Rico? ¿Para qué soy buena? Pues para que seas la reina de mi casa. Conmigo vas a tener todo: dinero, carro, casa, lujos. Todo. Nomás están que tú te animes, mi reina. Pues quieres que me vaya contigo. ¿Y mi hijo qué? Tu hijo. Ahí se lo dejas a tu marido. Y ya cuando él crezca, pues vinimos por él. ¿Qué te parece? Voy a pensarlo. Luego le aviso. ¿Está bien? Luego le aviso. Ay, mi reina, mira qué chula te ves. Una vas a ser toda mía. Pero por un rato. ¿Sabes qué, mi Canelo? Conocí una vieja que está retete chula. Es la vieja de un pobretón. ¿Y cómo se llama? ¿O quién es? Se llama Gardenia. Es la esposa de Panchito. ¿Qué? ¿Te estás enamorando? ¿Cómo crees, mi Canelo? Tú me conoces muy bien. Todas las pinches viejas que yo agarro son nada más para divertirme un rato. Pues allá tú, Rico. ¿Y sabes qué? Con dinero, todas las viejas son bien pendejas. Y ella es una de ellas. ¡Salud! Así es. Oye, ese pinche mariachi, sí, que toca bien chingón, ¿eh? Un chingón. Así es. ¡Écheme otra, mariachi! ¡Tóquenme la misma! ¡Salud! Que al cabo, mundo, ahí te quedas. Hijitos, ya váyanse a dormir antes de que venga su papá borracho y los espante. Ah, ¿saben qué? Ya viene Navidad y vamos a poner nuestro arbolito bien bonito. Váyanse a dormir, mis amores. Mamá, ya me voy a dormir, dame la bendición. Sí, mire. Que pases buenas noches. Sí, mamá. ¿Vete a dormir con tu hermanita? Yo lo llevo ahorita, hija. Sí, mamá. Vente, ya, vamos a dormir. Dios mío. ¿Por qué me mandaste este esposo con mala cabeza? A veces me desespero con la vida que nos da. Mejor hubiera sido pobre, pero feliz. No que tengo todo. Una casa bonita. Un carro. Lujos. Dinero. ¿Pero qué caso tiene si no soy feliz? Cristal, ya llegué.
Dame de cenar. No puedo creer. Siempre que te veo llorando. ¿Qué es lo que quieres? Si te tengo todo, ¿qué quieres? Rico, lo único que te pido es que ya no nos pegues. Ya no nos maltrates a los niños y a mí, por favor. Cambia, Rico. Y de vez en cuando sácanos a pasear. Pues si lo hago es porque se lo ganan. Y tú, siempre me estás peleando. Y sabes, se me fue el hambre. Y de sacarlos a pasear, ni que fueran chivos. Y la mujer es para que esté en la casa. Y tú vas a estar en la casa, no en la calle. Y ahí quédate con tu maldita cena, vieja inútil. ¡Hasta el hambre se me quitó! ¡Ahí nos vemos! ¿Qué hubo, mi Panchito? ¿Mucho? Ya, carnal. ¿Panchito? ¿Carcas? ¿Estás cansado o qué? Cansado es otro. Sí, se ve. Ya le estuvo dando todo el día. ¿Qué, no? ¿No ves, Panchito? ¿Una reta de rayuela o qué? ¿Ya vas? ¡Sórale! Dale. De refresco, ¿eh? Mínimo. Vas, mi bicho, a ver cómo, si como roncas, duermes. Van a ver que les voy a ganar. Fui a entrenar como 2 años a los pulques. ¡Fuerza! Mira, ya ves, casi cerquitita. No, pues este fue, nomás a los pulques de la güera. Pues yo nomás fui a las Olimpiadas de las 5 de mayo. A ver si... ¡Ahí está! ¡Ya les gané! ¿Entonces qué? ¿Ya te decidiste a venirte a vivir conmigo o no? Ay, Rico. ¿Estás en serio o no, mamá? ¿Me estás bromeando? Claro que te estoy hablando en serio, mi amor. Ya sabes que conmigo no te va a faltar nada. ¿Pero qué me garantizas? Te garantizo una buena vida. Mucho amor, besos y caricias, mi amor. Está bien, me voy contigo. Está bien. Entonces te espero mañana en el parque. Te traes toda tu ropa. Bueno, no te traigas nada. No creo que ese pobretón te haya comprado mucho. Yo te voy a comprar algo bueno. Está bien. Nos vemos ahí mañana. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con tu maleta? Me voy de la casa. ¿Qué? Si me largo, ya no aguanto esta pobreza. ¿De la casa? Sí. ¿Por qué te vas de la casa? Porque ¿Qué? ¿No me das lo que yo me merezco? ¿Te largas de la casa? ¿Y mi hijo qué? Quédate con él, yo no lo quiero. Yo me voy a buscar una vida mejor. ¿Y acaso es un perro para que lo dejes? ¿Te vas con otro hombre? ¡Dímelo mi cara! Sí, me voy con alguien más que me va a dar una vida mejor que la que tú me das. ¡Eres una mujerzuela barata! ¿Te largas y dejas a mi hijo? De plano, eres una mujer barata de la calle. No. Una mujerzuela barata. Mira, seré pobre, pero tengo dignidad. Tengo dignidad más que todos. El dinero no es todo en la vida. ¿Sí me entiendes? Me largo de la casa. ¿Te largas? Me largo. Pues lárgate. Mi mamá nos dejó. Hijo, hay cosas que son cosas de grandes que aún no entiendes. Algún día lo entenderás. Mira nada más, siempre tenía una duda de que cayera esa hermosa mujer, pero por lo que veo, ya cayó. Hola, mi amor. Ya estoy aquí, Rico.
Bienvenida a otra vida diferente. Ya verás. Espero no arrepentirme. Ven, vamos, súbete. Mi amor, ¿cómo te la pasaste la primera noche en tu nueva casa y en mis brazos? Ay, muy contenta. Sí. ¡Apúrate, pajarito! ¡Que ya es tarde y ya es hambre! Sí, papá, yo ya terminé. ¿Sí o no, bicho? Sí, compadre, porque ya hace mucha hambre. Ahora sí que ya hay que irse, ¿no? Mi solitaria se está comiendo una a la otra. Ah, bueno, pues si no, por lo menos nos comemos un pajarito. ¿Cómo está, mi estimado Galicia? Tan rico, ¿qué dice? Te traigo un negocio muy bueno. Tú sabes muy bien que a mí siempre me ha gustado divertirme aquí con todas las muñecas que tienes. ¿Qué pasó? Pero te traigo una mujer hermosa, chula, que nos puede dar a ganar mucho dinero. ¿Qué te parece? ¿Le puedes dar trabajo? Si está mejor las que tengo acá trabajando, con gusto. Ya ves que aquí en Bandidos Bar tenemos calidad. Me gusta la idea. Acuérdate que nos va a dar mucho dinero. ¿Qué te parece si te la traigo mañana? Claro, Rico, lo esperamos mañana que empiece a trabajar inmediatamente. Está bueno. En eso te Rico, de aquí en adelante, puro hacer dinero. Así es. Dale, está bien. Qué tonta fue la gardenia. Si hubiera sabido cómo era Rico, no se hubiera ido con él. ¿No me escuchas? Sí, ¿qué pasa? Quiero que me des de comer, porque me voy. ¡Rápido! Que tengo cosas que hacer. ¿Qué no oíste? Vamos a la cocina. Pues pásale, rápido. Chingado. ¡Inútil! ¡Esa comida está bien caliente! ¡Buena para nada! ¿Por qué, Rico? ¿Por qué? ¿Por qué me pega? Mira, Gardenia, ya contraté a una abogada para que le quite la casa al pobretón de tu marido. ¿Por qué, Rico? ¿Por qué? ¿Por qué les quieres quitar la casa a mi hijo? Es de ellos. Es más, Gardenia, a partir de la próxima semana te me vas a trabajar de mesera en un bar de un amigo y hablé con él. Pero cuando vine contigo, tú no me dijiste que tenía que trabajar. Tú me dijiste que iba a tener todos los lugares. Sí, te dije que no te iba a faltar nada. Pero para eso tienes que trabajar, mamacita. Y aquí se hace lo que yo digo. Pero mi dignidad. ¿Dignidad? ¿Cuál dignidad? Si tu dignidad la perdiste cuando te viniste conmigo, cuando dejaste a tu esposo y a tu hijo. Ahora me hablas de dignidad. Ay,
Oye, guapo, ¿dónde nos vas a llevar a cenar? No sé, donde ustedes quieran. ¿Traes dinero? Traigo dinero. Paga y vámonos. Mesero, tu propina. Oye, preciosa, ¿y si te invito a mi rancho a dar una vuelta? Ay, estás loco, ya estás tomado. No, ¿cómo crees? Por dinero no paramos. ¿Cómo crees que me iría contigo? ¿Y qué tiene? ¿Y es lo que vas a hacer? De aquí en adelante vas a hacer lo que yo diga, no lo que tú dices. Pásale. Ya te dije, no quiero volvértelo a repetir. Vas a hacer lo que yo diga. Haz buena cara. Mira nomás cómo, qué cara traes. Sonríe una sonrisa. Que hagas una sonrisa. Señor Galicia. Es de la que me habías hablado. De la cual yo le había dicho y quiero que me diga si es cierto o no. Muy hermosa, Rico. De esas mujeres que vemos aquí en Bandidos Bar, ya ves que aquí tenemos calidad. Y aquí tengo el primer cliente para ella. Está bien. Haz buena cara. Tienes que sonreír. ¡Cállate! ¿O quieres que te vuelva a pegar? Y quiero que vuelvas, hagas buena cara. Mira nada más qué cara traes. Mira, chiquitita, aquí en Bandidos Bar es donde vas a trabajar. Y quiero que le des buena cara y seas bien cariñosa con todos los clientes, porque si no es así, ya sabes cómo te va a ir. Aquí el señor Galicia te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Yo lo único que quiero es que entre él y yo vamos a hacer un chingo de dinero. Es lo que queremos. ¿Y tenemos con qué? Pues lo vas a hacer, ya te dije. Vas a hacer lo que yo diga, no lo que tú digas. No quiero volvértelo a repetir. ¡Ya! ¡Ya estuvo! No, pues si no, esa no la vas a usar. Ahorita yo te compré mucha ropa y te vas a cambiar ahorita. Ok, so ahorita nada más habla con él, hagan el trato y ahorita quiero que te me cambien. ¿De acuerdo? Vale, Rico, vamos. Cambia esas caras. A ver, sean cariñosas con todos. Con todos. Señor, señorita, señorita, atiéndamelo, por favor. ¡Ey! Bienvenida a un mundo de diversión, a donde vas a conocer el verdadero placer, mamacita. Mira, ya llegó la nueva. Jaja, nueva, pero ¿de dónde? Pobrecita, no saben lo que le espera. Papito, hoy es Navidad y por lo menos hoy vamos a poner nuestro arbolito y acostar a nuestro niño Dios. Sí, mijito. Sí, pajarito. Mira, ¿sabes? Hoy es un día muy especial. ¿Y sabes por qué? Porque hoy nace el niño Jesús, el Salvador del mundo. ¿Sí? Está muy bonito el arbolito, ¿verdad? Está muy bonito. ¿Sí? ¿Por qué mi mamá nos dejó en esta Navidad? No te preocupes, pajarito, ¿sabes? En esta Navidad vamos a pasarla muy bonito, tú y yo. Y el día que no esté yo contigo, esté yo en el cielo, siempre viviré en tu corazón. Ven. En esta Navidad te tengo un gran regalito. Una cadenita de la Virgencita María que siempre, siempre te va a cuidar. ¿Sale? ¿Te gusta? Papá, feliz Navidad. Feliz Navidad. Oye, mira, ya se está quemando la cena, ya se está volviendo carbón. Y vamos a comer puro carbón. ¿Vamos? Vamos. Dale. Pajarito,
te venimos a acompañar en esta Navidad. Es la Navidad más bonita que vamos a pasar, vas a ver. Y si quieres, mientras les canto una canción. ¿Sí? Sí. Qué triste se siente saber que eres pobre. Sobre del amor está el interés. De nada te sirve trabajar muy duro y entregarte siempre con el alma y con fe. No tuviste suerte de tener fortuna y lo reemplazaste con cariño y amor. Pero ella no mira todas las virtudes ni el valor de un padre y de ti se va. Se fue para siempre buscando fortuna. Cree que con dinero será muy feliz. No hay fortuna que alcance la felicidad, pero el amor es duradero. Deja a su marido, su hijo que la amaba, y con otro hombre ilusionada se fue. Al poco de irse, cambiaba su suerte, maltrató con golpes, fue lo que encontró. Trabajo indecente, ahí la he encontrado, tomando con hombres de tristeza y dolor. El valor de un padre ya lo reconoce, pero ya es muy tarde, no puede volver. Sigue en malos pasos por sus ambiciones, que como una reina soñaba vivir. Mira qué bonito canta don Jorge, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pareció la canción, pajarito? Esta es una de las navidades más bonitas que vas a pasar, vas a ver que sí. So, mi ¿verdad? Jorge, qué bonita canción. Gracias. ¿Qué te parece si voy a poner más carne a asar? Aunque comamos puro carbón, ¿vale? Vámonos, ¿vale? Pues. No. Miren, hijos, el nacimiento. Miren qué bonito. Miren qué bonito está. Y su papá que no llega. Mamá, mi papá se le olvidó que hoy es Navidad. Ay, hija, ya conoces a tu papá, ya sabes cómo es. Siempre nos deja solos. Mamá, me voy a comprar un regalito a mi papá y no vino. Ya vámonos, mis amores. Su papá ya no vino. Vámonos a donde quedamos de ir a cenar con él. Vámonos, mis amores, vámonos. Ha ha ha!
Recuerdos de Navidad. Pero Gardenia, a veces la regamos. No tanto como yo, amigo. Yo dejé mi hogar y mi hijo y mi esposa. Era lo mejor del mundo. Y mira dónde vine a caer. Muchas veces por tonta tiramos toda la borda. Ánimo. Pero no te preocupes, lo hecho, hecho está. No te pongas triste. Por mientras vamos a ponernos hasta las chanclas, amiga. Salud. Canelo, en esta Navidad hay que disfrutarlo al máximo. Para eso se hizo el pinche dinero, para gastarlo. Rico, ya vámonos, cada quien a su casa. Para estar con la familia en esta Navidad. Vete tú, pinche mandilón. A ti te manda tu vieja. Allá mi vieja que cene con sus hijos. Y que se conformen con que llegue yo. Yo aquí me quedo. Yo sabré a qué horas me voy. Ahí te dejo. Mis reinas, pidan lo que quieran, yo pago. Sí, mi rico, lo que tú digas. Lo que quieran. Cristal, ¿qué estás haciendo que la casa toda está sucia? ¡Apúrate! ¿O qué? ¿Necesitas ayuda? Lo he estado pensando y me voy. Prefiero andar rentando que seguir viviendo este martirio a tu lado. No me importa ni tus autos ni tu dinero. Amo a mis hijos y es por ellos que me voy, para que ya no los maltrates. Pues lárgate tú y tus hijos. De ti y de ellos no necesito nada. Viejas las encuentro en cualquier esquina. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe una pregunta, ¿dónde vive don Panchito? ¿Para qué lo buscaba? Bueno, mire, soy la licenciada Guadalupe Hernández y la verdad venimos a desalojar su casa. ¿Vive allá? Ok, muchas gracias. ¿Con permiso? Con permiso. Disculpe, licenciada, ¿y quién le quiere quitar la casa? Mi cliente es la señora Gardenia. ¡Qué mala mujer! Todavía de que lo dejó por otro, le quiere quitar la casa. Condenada. Pobre don Panchito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahora qué? ¿Usted es el señor Panchito? Sí, buenas tardes. Dígame usted, ¿en qué le puede servir? Le vine a dar conocimiento de que a partir de este momento la casa pertenece a la señora Gardenia. Ella es la que nos está quitando la casa. Ella es mi clienta, efectivamente. Pues dígale usted que le aproveche. Más de una oportunidad de sacar las cosas mías y de mi hijo. Pues, ¿qué le voy a hacer, señor? Así son las leyes, señor. Ya no podría nomás sacar mis cosas, ¿sí? ¿Así? ¿Sí? Vamos, sí. ¿Mamá es tan mala? Hijo, tu mamá no es mala. A lo mejor necesita la casa.
De modos, pues tenemos que ir a la calle. Pero no te preocupes, vamos a estar bien. Mientras estemos dos juntos, tú y yo, nadie nos va a separar, mijito. Así que tu mamá nunca le guarde rencor de lo que nos está haciendo. ¿Está bien? Sí, papá. Vamos a juntar nuestras cosas y vámonos. ¿Parece? Sí. ¿Sale? Vámonos, mijo. Para acá, vamos, tres cosas. Adiós, papá. Ya nos vamos. Para que ya no nos sigas pegando. ¡Lárguense! Fue esta paleta de ropa. Ya fuimos a varios lados y pues nos dieron alojamiento. Mira, aunque sea en esta noche, pues vamos a dormir aquí en la calle. No nos queda otra, hijo. Sale, vuelta a caminar hasta la ciudad. Pues está muy lejos. Sale. No queda otra, hijo, más que duermas aquí y yo te voy a cuidar. ¿Sale? Ponlos, mijo. Espérame, pon el suéter. Acuéstate a dormir, te tapo. Espera. No, no, sobre este. Ah, de plano esa gardenia. Están en la casa y ahora su hijo durmiendo en la calle. Papá, ¿qué, mijito? Ya tengo mucho sueño, ya me voy a dormir, también tengo mucho frío. Duérmete, mijo. Te voy a dar la bendición, hombre, el padre, le dijo. ¿Sabes? Duérmete, mijo. Yo te voy a cuidar. Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Te mandé a traer para el trabajo que se acabó. Se acabó el corte de caña, se acabó las zafras, se acabó el corte de alfalfa, se acabó todo, Panchito. Y ya no tengo trabajo. ¿Ni unos cuantos días siquiera? Nada, Panchito, no tengo aquí nada, nada de trabajo. Bueno, pues, ahí para la otra, Panchito. Ya ni modo, sí, ya no tenemos trabajo. Pues. Yo te mando a traer. Gracias. Ándale, Panchito, que te vaya bien. Vamos, pajarito, ya no hay trabajo. Vamos. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ve si no hay trabajo para mí.
aquí, mi hijo. No tenemos ahorita, pero sí le propongo algo. A ver. Un negocio, sí, le resultaría. Nosotros tenemos el producto a mayoreo. Ajá. Del producto de nosotros que manejamos es producto de limpieza Prisma. Ajá. Nosotros le tenemos, por decir, almorola mayoreo, hipoclorito. El hipoclorito lo tengo en oferta, por ejemplo, ahorita le conviene hacer el negocio ahorita, porque lo tengo a 4.80. Ajá. Tengo el almorola 25 litros, se lleva por galón, le sale que sería 1,000 pesos. Ajá. Pues yo pienso que le resultaría mejor el negocio. Bueno, pues vamos a juntar unos centavos. Okay. Y venimos aquí a Productos de Limpieza Prisma. Pues estaremos viniendo aquí a comprar. Muy bien, aquí lo estaremos esperando. Sí, bueno, gracias. Ok, sí, que le vaya bien. Oye, ¿no fuiste al baile de ayer? No, la verdad no fui, tú. No, estuvo ese grupo que tocó. No manches. ¿Sí? Sí, no, se la revientan, sí, cabrón. No, no, no. Perdí, hubiera yo ido, cabrón. No, no. Ahora, ¿estaba una chica? ¿Una boleada de zapatos, amigo? No, amigo. Gracias, ¿de veras? ¿De a 10 pesitos? No, de veras. Van a quedar bien brillositos. No, ¿de veras? ¿Qué te pasó, Panchito? Eras qué mala mujer te tocó. Dejarte por otro canijo y derribete y quitarte la casa. Verás que esa mujer no tiene perdón de Dios. A veces nos toca perder en la vida, pero yo sabré sacar a mi hijo adelante. Primero Dios, ya verás. ¿Vale? Mira, ya quedaron bien brillosos tus zapatos. ¿Vale? ¡Listo! Dale, Canuto. Dale, Canuto. Gracias, canal. Échale ganas por tu zapato. Dale, Charlie. ¿Qué, mijito? Ya tengo frío y hambre. Sí, hace horas sí. No nos ha tocado nada de boleada. Papito, ¿me das permiso de ir a jugar a los juegos? Vete, mijito. Con cuidado, mijito. Mi hijo ya tiene hambre. Nada más 20. Nada más tengo 30 pesos. A darle a cenar a mi hijo. Me va a decir que tiene hambre. Ah, mira. Esta es una torta. Más que no la vea mi hijo. Pajarito. Vámonos, mijo. Papi, ya tengo hambre. Vámonos. Vamos a unos taquitos. Papito, 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 ahí está Doña Lupe, está vendiendo taquitos. Sí, hijo. Ya hace hambre. ¿Quieres unos taquitos? Sales. Vale. ¡Panchito! ¿Qué hay, mi bicho? ¡Qué milagro! ¿Qué hay? ¿Y ahora qué andas haciendo? ¿Boleando zapatos? ¡Qué mala onda que el patrón te despidió! Siquiera te hubiera puesto a hacer otra cosa. Ah, pasa nada, pues andamos en la boleada de zapatos, pero pues... echándole ganas. Eso es lo bueno, Panchito, que tú nunca te rajas. Mi Panchito, dale, cuídate mucho. Dale. Dale, pajarito, dale, que estén bien, dale. ¿Eh? Dale, vamos a los taquitos. Vamos. Doña Lupe, ¿tiene taquitos? Sí, tengo de bistec, carne enchilada. Ah, deme unos. Sí, ¿te puedes sentar? Sí. Doña Lupe, ¿me trae 3 taquitos? Vamos. Aquí tienes. Tómatelos, mira, están estos hijos. Cómetelos. Papi, ¿pero tú no vas a comer? Sí, mijo. Mira, a mí un amigo me regaló una torta ahí. ¿Cuántabas ahí? Dale, cómete tus taquitos, mijo. Vamos a comer. Sí, mijo. Bien rica mi torta, mijito. Están bien ricos los taquitos. Están bien ricos. Mi torta está bien sabrosa. Más con salsita, están bien ricos. Yeah.
Cómete los mijitos todos. Mira, aquí hay salsita. ¿Quieres? De hecho. Entonces, echamos pesadero. No, no, más pura salsita. Cómete, cómete. Que hace frío, mijo. Hace frío. A ver cómo mañana nos va en la boleada. A lo mejor bien, ¿no? A lo mejor venimos a comprar y ya cenamos los dos. Cómetela. ¿Cuánto le debo, doña Lupe? No, 30 pesos. ¿30? Sí. Exactitos. Sí. Gracias. Sí, gracias a usted. Apúrate. ¿Ya? Ya. Vamos, mijo. Vamos. Gracias, doña Lupe. Sí, gracias. Córrele. Yo, compadre Panchito, ¿por qué viene tan agüitado, compadre? Ya ves, me dejó la gardenia. Sí, mire, me da pena lo que le voy a decir, compadre, pero me dijeron unos amigos que la vieron en un bar pisteando y bailando con unos compas allí en el bar. Qué mal. Lo siento mucho. Va a sentir muy feo su hijo. Bueno, triste, pues, compadre. De modos, muy bien, Jorge. Gracias por avisarme. No, pues échale ganas, hombre. Y estamos. Dale, pues. Gardenia, nomás vine a confirmar lo que la gente anda diciendo. Mira, me das asco en la basura que te has convertido. ¿Sabes? Yo sigo teniendo mi dignidad como hombre, pero tú la perdiste toda. ¿En dónde está tu dignidad? ¿Te acuerdas que cuando te fuiste de mi casa? O de la casa que me quitaste, que te ibas a convertir en una mujerzuela de la calle. Mira en dónde terminaste. Me duele lo que me dices, Pancho. Me duele. ¿Por qué no te dolió cuando le quitaste la casa a tu hijo? Si supieras cuánto. Una mujerzuela de la calle. ¿Te acuerdas lo que te dije? Terminaste lo más bajo que pudo haber encontrado una mujer. Adiós, gardenia. Que disfrutes tu hermosa vida que encontraste. Tú no te preocupes. Yo te voy a mantener. Al cabo, yo tengo mucho dinero. No te preocupes, yo te mantengo. Y además, yo no soy como ese cabrón. Ya lo verás. Gardenia, ven acá. ¿Qué no oíste? ¡Que vengas! Dame el dinero. ¿Cuál dinero? O sea, que ganaste.
dámelo todo. ¿Eso es todo? ¿Hoy no gané tanto? Que me lo des todo. Yo sé que traes más ahí. ¡Dámelo! Está bien. Y para la próxima, tienes que portarte mejor y sonríle a todos los cabrones para que le bajes más feria. ¿De acuerdo? Vamos, ¿qué me escuchas? Pues ya vete, hasta lunar más. Ándale. ¿Cómo vas, mi buen Jorge, con la cantada? Bien, Panchito, fíjate que bendito sea mi poder, nos ha ido muy bien. Qué bueno. Vamos avanzando, gracias a Dios, cada día más. ¿Qué crees? ¿Qué pasó, Panchito? Que te veo tan agüitado, hombre. Pues sí, tenías razón. Tú y tus amigos. Sí, Panchito. ¿Por qué? Pues encontré a la gardenia bailando con hombres. Qué mal ha ido. Híjole. Pero pues, ese es su pago por ser una mujer malagradecida. Eso, apenas comienza, no le deseo mal. Animoros. Híjole, Panchito, no, pues yo qué te puedo decir. Te admiro mucho, Panchito, por tu valor y con el valor que me lo dices. Pero bueno, Panchito, échale muchas ganas. Ojalá y tu hijo no se agüite cuando lo sepa. Esperemos que no. Bueno, Panchito, mira, yo te dejo, Panchito, porque me tengo que ir de gira. Pero cuando regrese te busco. ¿Cómo ves, Panchito? Muy bien. Me dio gusto saludarte y échale muchas ganas. No te me caigas. ¿Sí? Bueno, nos vemos, pues, Panchito. Pajarito, hijo, ven. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? Mira, hijo, ya estás grande, ya eres todo un hombre. Espero que algún día llegues a ser una persona muy importante. Pero te quiero decir algo, ¿sabes? En estas tierras tenemos grandes aventuras, de niño y ahora de grande. Solo te pido una cosa, que cuando llegues a ser una persona muy importante y yo ya no viva, te acuerdes de estas tierras. No, jefe, ¿cómo crees? Jamás me olvidaré de todo lo que me enseñaste en estas tierras, todo lo que pasamos. Tú fuiste un padre y un ejemplo a seguir para mí. Y ahorita, llegando a la casa, te espera una gran sorpresa. Bueno, mijo, pues, vámonos. Vámonos. Con cuidado, jefe. Sí, Rico. Canelo, quiero decirte algo que nunca te he dicho. Fui un cabrón con mi vieja, con mi familia, con mis hijos. Cuando tuve dinero, tuve todo, amigos, mujeres, todo tuve. Y ahora que lo perdí, nadie me quiere. Todos me ven como una basura. Me da tristeza. ¿Cómo tengo ganas yo de encontrar a Cristal para decirle cuánto los quiero? Que quiero volver a mi vida, estar con ellos. No tengo nada. Lo sé, Rico, lo sé. La vida te está pagando. Quiero encontrarla un día para decirle, pedirle perdón. Que me perdone. Quiero volver a hacer una vida con ella y con mis hijos. Rico, ¿esa no es Cristal? ¿Dónde? Esa. Se parece, pero ya hasta la vista estoy perdiendo.
¡Sí es cristal! ¡Vamos! ¿Sí? Parece que sí es. ¡Vamos! ¡Quiero hablar con ella! ¡Vamos! Cristal, hasta que te encontré. Después de tantos años que te he buscado por todos lados para hablar con mis hijos y contigo y decirte todos los errores que cometí. Todos años, dos años que he vivido solo. Me di cuenta lo cabrón que fui con ustedes. No, Rico. Mis hijos ya están grandes. ¿Sabes qué? Los saqué adelante sin la ayuda de un hombre. Yo sola. Ellos ya no te necesitan. Ya son jóvenes. No, Rico. Cristal, dame una oportunidad. Quiero enseñarles que voy a ser un buen padre y darles todo lo que nunca les di. Todos estos años que han pasado me han dado y he visto que fui una persona muy mala con ustedes. No, Rico. Jamás regresaría contigo. Un hombre como tú, que no supo valorar a su familia, que no me valoraste a mí como tu esposa, merece morir llorando por las calles. No, no supiste ser un padre. No, Rico. Yo jamás vuelvo contigo. Adiós, Rico. Ah, por cierto, aquí te regreso tu anillo de bodas. Hasta nunca, Rico. Cristal, pero este anillo fue el que yo te di y te dije que te iba a querer toda mi vida. Perdóname por todo lo que hice. Tuve dinero. Tú lo sabes que tuve todo. Pero lo perdí. Los perdí a ustedes. Me quedé sin nada. Adiós. Jefe. ¿Qué pasó? Se me olvidó la boina. Mañana te acuerdas. ¿O me recuerdas que la recojamos ahí en el campo? ¿Se quedó? Mañana no, la recogemos. ¿Sabes? A pesar de todo lo que vivimos y todo lo que pasamos, por culpa de mi mamá, gracias a Dios ya teníamos nuestra casa, ya teníamos algo estable. Y por eso te quiero decir que me quiero casar. Bueno, pues, ya hemos echado ganas y hemos trabajado muy duro los dos. Sí. Y si ya, yo sé que ya eres un hombre y si ya quieres casarte, pues adelante, vamos a ver tus padrinos para hacer una, pues aunque sea una fiesta sencilla, pero que estemos contentos. No, jefe, yo no quiero padrinos, solo con tenerte a ti, es más que suficiente. Gracias, mijo, porque quieres que sea yo tu padrino, pero te voy a decir una cosa. Los amigos se ganan con el tiempo. Y un padre empieza a ser desde que nace un hijo hasta verlo crecer. Y aún después de grande, siempre seguirá siendo hijo de un padre. ¿Está bien? Vamos a hacer una fiesta. ¿Qué pasó, Rico? Canelo. Hablé con Cristal y no me perdonó. Le dije que iba a hacer todo por ellos. Y no quiso. Me entregó el anillo. Pero es que fuiste muy malo con ella. Fuiste mal. Mal padre para tus hijos. Cristal era una buena mujer. Yo sé, fui un cabrón. Y quiero decirte, y todos los que estén en mi posición,
que se porten bien. Yo sé que somos a veces muy malos, pero fue toda mi culpa. Voy a quedar, voy a llorar y llorar. Rico, no te queda más que llorar por las calles. Después de tantos años, volví a ver a mi madre. Y aún conservo la foto que saqué el día que nos echaron de la casa con mi padre. Aún la recuerdo. Y aquí traigo la misma boina. De eso nunca me voy a olvidar. Me acuerdo cuando éramos felices, con mi madre y con mi padre. En esos tiempos, nunca los voy a olvidar. Los tendré grabados en el corazón. No, mamá. Hijo. No me toques. Hijo. Pero, hijo, te he estado buscando por tantos años. Claro que no, mamá. No nos has buscado ni a mí ni a mi padre. Pero, hijo, te he estado buscando a los dos. No, mamá. Claro que no. Si nos buscaras, hijo, no nos hiciera lo que nos hiciste. Estoy tan arrepentida de lo que hice. No, mamá. No sabes lo que sufrimos. Nos quitaste la casa. No sabes las veces que dormimos en el puente, en la calle. Hijo. Anduve con mi papá boleando zapatos. Pero, hijo, perdóname. Perdóname. Y ahora no. Vienes que te perdone. No, mamá, claro que no te puedo perdonar por eso. Hijo, ¿y sabes una cosa, mamá? Me voy a casar. Y no quiero verte parada en la iglesia. Hijo. Ni que te vayas a parar a mi boda. Pero quiero ser parte de tu vida, hijo. Perdóname. No, no, mamá. Ahora vienes a reprocharme. ¿Y qué le voy a decir a la gente? Perdón. ¿Que eres del bar? Ay, ¿una del pueblo? No, mamá. Oh, hijo, pero ¿por qué? El verdadero valor de un padre. Tú no lo tienes, mamá. Yo quiero ser parte de tu vida, hijo. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Que vivan los novios! ¡Ay, qué tonta fui! Ahora mi hijo se está casando y ni siquiera puedo acercarme a felicitarlo ni a darle un beso por el día de su boda. Mira, qué bonito está tu hogar. Mi Panchito. ¿Qué pasó, bicho? Muchas felicidades. Sufriste mucho, pero lograste tu objetivo. Creaste un buen muchacho. Felicidades, mi pajarito. Gracias. En mí vas a tener siempre un amigo. ¡Cómo los extraño! Hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Panchito, entrega a tu hijo. Rosa, entrega a tu hija. Bienvenido. ¡Qué error tan grande cometí! Hijo, para mí, hoy es un día muy especial. A pesar de todo lo que vivimos, en este día vas a empezar a ser un verdadero hombre. Gracias, papá, por todo lo que me has dado y enseñado. Para mí, tú sí tienes el verdadero valor de un padre. Desde hoy, dejas de ser mi pajarito para hacer tu propia familia. Alondra, te entrego a mi hijo para que lo hagas muy feliz. Sí, señor. Yo seré la mejor esposa para él. Tú eres el mejor papá del mundo.
Qué triste se siente saber que eres pobre. Pobre del amor está el interés. De nada te sirve trabajar muy duro y entregarte siempre con el alma y con fe. No tuviste suerte de tener fortuna y lo reemplazaste con cariño y amor. Pero ella no mira todas las virtudes ni el valor de un padre, y de ti se fue para siempre buscando fortuna. Cree que con dinero será muy feliz. No hay fortuna que alcance la felicidad, pero el amor es duradero. Deja a su marido, su hijo que la amaba, y con otro hombre ilusionada se fue. Al poco de irse cambiaba su suerte, maltrato con golpes fue lo que encontró. Trabajo indecente, ahí la he encontrado, tomando con hombres de tristeza y dolor. El valor de un padre ya lo reconoce, pero ya es muy tarde, no puede volver. Sigue en malos pasos por sus ambiciones, que como una reina soñaba vivir.